Seres esenciales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí yo estoy súper contenta porque me voy de fin de semana a casa. Por fin. Ay, Dios mío, esta semana. Se me hizo entre medio larga y medio corta. Un término medio. Pero me tardaba mucho, mucho. Y os voy a contar lo que me pasó ayer con la silla de ruedas. Creo que te lo conté lo de las ruedas, ¿no? Pues, se lo conté. Resulta que saliendo de rehabilitación por la tarde, iba yo para el comedor para cenar. Noté un bulto en una de las ruedas, un bultito. No cerraron las ventanillas, no lo veis, un palmo. Noté un bultito, entonces claro, al ir dándole con las manos, de vez en cuando pues se movía. Bueno, llego al comedor, me acomodo. Nos sirven la cena, estábamos cenando y escuchamos ¡pum! Como un petardo, pero súper fuerte, la rueda. Un boquete así. No la sé. La gente ya pensaba que era un atentado, ¿no? No sé, nos quedamos todos en plan, giro la rueda. Era el boquete, o sea, el bulto que yo le notaba, explotó. Pero de una manera que yo digo, madre mía, pero ¿cómo se pueden soplar estas ruedas? Bueno, pues no, fue antes de ayer, porque ayer me la arreglaron. Ayer vino el chico que viene siempre al hospital, que es el que lleva el tema de las sillas, todas estas cosas, y me buscó otra y me la puso. O sea que guay, que me cambiaron la silla, porque la otra yo ya no cabía, me quedaba pequeña. Y con esta voy en llamas. Y creo que se le encontró que contar otra anécdota, pero no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Hay tráfico, es hora punta. Pues nada, nos vamos de fin de semana. Hace calorcito, el coche marca 27 grados, está genial. No creo que haya 27 grados en Coruña, No. ¿Cómo voy a decir yo ahora? No, pero puedo decir que tengo un móvil aquí. Ah, bueno, pues nada. Nada, pues... A mí hace 2 horas me marcaba 19. Y el coche estuvo mucho tiempo de sol. Por eso subió. Bueno, ahora mismo marca 27. A lo mejor no son reales los grados. No lo sé. Bueno, pues os iré contando. Luis a tomarse un café aquí, es una parada obligatoria en este bar, y le dije que me trajera un botellín de agua. Estoy seca, tengo la boca súper seca. Ahí, bueno, es efecto secundario de una de las pastillas que me dan. Ya me dijeron que me iba a secar la boca y es verdad, me seca la boca. Estoy contenta porque, aparte de que voy este fin de semana a casa, hace un tiempo espectacular, y ya le dije a mi marido que poco iba a parar en casa, porque yo quiero disfrutar y salir. Ya viene ahí, con un botellín grande de agua, no trae pequeño, trae grande. Vienen mis padres a traernos la puerta de la despensa, por fin. No, pasaron por allí ellos, que con la caravana, como tenían hueco, nosotros en el coche no nos cabe, así que la cogieron ellos. Estoy grabando. No, metes. Collina grande porque así aproveito para rellenar eu que ter abaixo, sabes? Ah, claro. Porque a outra tireina que xa estaba moi... Pois eso, así que darán a puerta de la despensa. Non sabemos cando nos la montarán, pero le va a dar un cambio al pasillo que nos podes imaginar. Que conste que a mí non me dejan beber mucho. No me dejan beber mucho por culpa de los sondajes, que lo llevo fatal, chicas, de verdad os lo digo. Lo llevo tan mal los sondajes, y eso es porque mi cerebro y mi vejiga no están de acuerdo. Entonces cada uno va por libre y así va la cosa. Y lo que os decía, la puerta de la despensa. Tiene una medida un poco extraña, por eso sé que la hay en Brico de Pot. Y mis padres ayer venían y me dijeron, vamos a pasar aquí la noche y vamos a cogerte la puerta.
Ellos tienen donde traerla, nosotros en el coche no nos cabe. Ah, me está diciendo Luis en Obramar, no en Brico de Pot. En Obramar. ¿Cuánto cuesta, sabes? 109 euros la puerta. Sí, 100 y pico euros la puerta. Con todo, con las gamas, con la manilla, con todo. Y es blanca, como las que tengo. Y me tarda un montón. ¿Qué pasa? Que la subida de las escaleras hacia arriba no la vamos a poner porque ahí vamos a poner la silla elevadora. A ver si a finales de este mes nos traen la silla elevadora, nos la... Ay, me da el hipo. Nos la montan. Y ya puedo yo subir a las plantas superiores. La pusimos que llegase hasta el ático, porque la diferencia de precio no... A ver, es mucho dinero, pero me compensaba ponerla hasta el ático. Así que dicho eso, pues son muchos cambios los que se avecinan. Pero claro, tiene que ser así. A ver... Suelta, Landa, suelta. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por aquí? ¡Ay! ¡Dios! ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Que me ahoga! ¡Que me deja respirar! ¡Sano! ¿No dejas que te lampe la cara, mami? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! 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 ¡Esta está, Dios mío! ¡Uy! ¡La boca no, la boca no! ¡Uy! ¡Sana! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Trabajo, ma! Pero espera un poco. ¡Qué alegría! ¿Quién vino? ¿Quién vino? Preparo aquí Sofía unas fresas para merendar. Tienen una pinta desde aquí ya. Es que no sé qué puedo llevar. ¿Cómo? Es que luego vamos a bajar a dar una vuelta, a tomar algo. Okay. Cuando salgas tú de inglés. Y luego os enseño lo que me llegó. Ropita para mí. Igual me pongo ese conjunto. Ahora mientras voy a comerme las fresas. Mamá. Que son... Mira, tengo ahora otras guadas. Muy bien. ¿Por qué? Estas fresitas de merienda. Lleva ahí un pelín de sirope de ágave. Me maquillé un poco y veis, me puse el conjunto de la camiseta con la faldita que tiene aberturas en los lados y no me puede gustar más. O sea, me encanta el color, me encanta la textura. Es finito, ¿vale? Es finito, no es gordito. De hecho, yo lo compré en una tienda online de Sevilla que se llama Tú y Yo Modas. Yo la sigo en Instagram, no es la primera vez que les compro, ya les tengo que comprar más cosas. Y también me pillé una camiseta de conjunto que os voy a enseñar. Esta camiseta que me parece súper guay y además súper ancho, uy, súper anchota por ahí, para mí ahora mismo, me viene de fábula. Después me pillé este conjunto que es, a ver ahí, pantaloncito. En rojo, yo pensé que lo había comprado en verde, pero no. Al final me tiene en rojo. Sí, tiene bolsillo. Sí. Es de pata ancha. Y con esta camiseta, que es el conjunto, la parte de arriba. ¿Ves? Eso, con mis labios rojos, voy al fin del mundo. Luis se vino arriba, va a hacer cambio de armario insufacto. Ese déjalo. Este también, que es fino. Ese es gordo. Sí, ese es un chándal, ese es mejor para arriba. Este es un chándal, este te lo dejo aquí también. Sí, ese, y estoy pensando, no lo probé nunca. No lo estrenes. No, a ver cuándo lo estrenas. Pues a lo mejor ya lo pongo mañana, depende. No me acordaba yo que tiene este conjunto aquí. ¿De dónde es ese conjunto? Es la talla 1XL, esta es de Shane. Ella me pone para ir los conjuntitos que ahora de entretiempo. Tengo todos esos jerseys de invierno, ahí las camisetas. Aquí arriba. Y estos van para arriba. Así que se los puedes llevar para arriba para mi habitación. Ya los meteré. Y ya mañana llevas estos. Esos jerseys, ¿todos? Digo. No, bueno, déjalos. No, que arriba no caen. No, no hay cosas. Ya miraremos. Ya miraremos. Estas blusitas te pueden quedar. Sí.
Esta hermana nos salió malísimo. Malísimo, no, lo siguiente. Bueno, mirad, ahí está la puerta. Veis, empaquetada, la puerta que va a ser de para la despensa. Por cierto, a ver para adentro o a ver para afuera. Yo les mandé que viera para adentro y para la izquierda. Ahora ellos son algo que trajeron. Vale. Mira, amor. Murito ya listo. La tierra adentro. Ahí ves. Aquí le puse uno al medio por para que aguante. Me lo dijo Paul que se lo pusiera. Más o menos al medio y medio. Y ahí ves. Todo hasta el final. Todito. Todito, todito, ¿eh? Vale. A ver, nuestra... ¿Qué se grabó? Nos trajo mi madre esto de Fátima, que fue Fátima a Portugal, y dijo que es un rosario para el coche. ¿Lo cuelgas tú? Sí, ahora mismo. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito es. Tiene que dar vueltas. Otra vuelta. Otra vuelta. Yo creo que se vale, ¿no? O sigue muy... No llega. Bueno, tranquilas. Vamos a aprovechar y vamos a tomarnos algo. Que es viernes, hace muy buen día y vamos a aprovecharlo. ¿Tamás que lo hagamos? Sí. Vaya. Por cierto, ya va colgado nuestro rosario. A ver cómo patinas. A ver. Ahí va ella. Claro. Y Carla va con Shana. A ver cómo vuelves. Y me chocas las 5. A ver. ¡Epa! Y por el medio, Shana. Voy a ir por la playa. Vete por la playa con ella. Vete por la playa con ella, por ahí. Mirad, chicos. Dios, está petando ahí el sol, Está petando. Mirad, ahí va Sofía en patines en línea. Mi jodaja, que quiero llevar yo a mamá. Por ahí algunas. Y por allí va Carla. Carla llevando a Shana. Mirad, ¿ves? Y saludando. Vinimos a dar un paseo por el paseo marítimo de Covas, que está muy buen día. Y bueno, aprovechamos a sacar también a Shana, que venga con nosotros. Vamos a ir a Parque Mar, que Lucía quiere tomar una infusión. Mirad, ¿no? Aprovechar el buen día. A ver cómo viene el fin de semana para sacar a Lucía un poco por ahí. Mira el paisaje. Allí arriba, Santo Alvites. Allí nací yo. Justo en la casa que os estoy enfocando, justo en el medio. La blanca aquella. Tiene un chalet amarillo al lado. Allí nací yo. Dios mío, qué recuerdos. Y por aquí tenemos un parque. Ya veréis, un parquecito. La verdad es que lo tienen hoy, por lo menos está curioso. Está curiosito. Pero bueno, el paseo marítimo deja mucho que desear. Y ya cayó bastante gente, porque mirad ahí cómo tienen las plaquetas. Y ya el ayuntamiento ya tiene bastantes denuncias, pero bueno, si prefieren pagar indemnizaciones, es lo que hay. Mira qué bonito. Shana, qué bonita, qué
y Carla ahí con la correa. No da feito que correa. No da feito. Mirad, mirad, los columpios para los niños. Están ahí por allí los niños. El parque de los patos. Campo de fútbol. Y allí van Sofía y Lucía. Van a todo meter. ¿Qué, Luchi? ¿Qué cuentas? Nada. ¿No cuentas nada? Vamos, anda. ¿Dónde vamos? A tomar algo. ¿A dónde? Al parque Mario. ¿Y qué quieres tomar? Yo creo que no sé, una infusión. ¿Una infusión? Tú vas a curarlo. Bueno. ¿Tú vas a curar ahí? ¿Con patinetes? Más seguro. Sí, es muy idiota. Chao. Pero tenemos que hasta allá. Mirad, chicos, hay gente paseando, ¿eh? Hay bastante gente. Lucía, no pasas en tu carrera, tú y otras. Mirad las palmeritas. Mirad, antes vimos una palmera. La vio Sofía, que estaba cargada de bolitas como amarillas. Esta no, pero estaba por el medio, ahí en las ramas, toda llena de bolitas amarillas. Y nos preguntó qué era. Y yo, la verdad, no supe contestarle lo que era. A ver si encuentro otra palmerita y os la enseño. A ver si os la enseño y a ver si nos podéis decir vosotros qué es. Ana, ¿qué, cariño? ¿Qué pasó? Mi amor. Debe ser. ¿Qué? No sé si tendrá sed, yo creo que sí. A ver. Mirad cómo bebe la perrita. La trajimos una botellita para que beba ella. ¿Más? ¿Veis? ¿Más? Nada, ya no quiere más. Claro. Muy bien. A ver, se refiere a esas bolitas. Quieta, que estoy grabando. Se refiere a esas bolitas. No sabemos lo que es. Nos vinimos a tomar un café, que al final cambié, iba a hacer una infusión y al final me pidió un café. Y Luis se pidió un batido de fresa. Sí, que se baja como la espuma ya. Es como baja. A ver, nos va a enseñar Carla su peinado. Atención, unas trenzas africanas. Hechas por una compañera mía de clase que también es mi amiga. Y es porque como estamos en clase dando canecalón, que es el pelo artificial, pues me las hicieron. Y si podéis ver, son marrón oscuro y hay alguna, no sé si, no, aquí. A ver, todo eso es el artificial, sí, el rojo, ya lo vemos. Bueno, cobre. Porque tu pelo no es tan largo. No, mi pelo me llega más o menos por aquí, está capeado mi pelo. ¿Cuánto tardaron en hacerte eso? Pues mira, el lunes por la tarde tenemos 2 horas con el profesor que nos deja hacer eso. Pues tardaron 6 horas. Porque 3 horas de miércoles me hicieron la mitad y las otras 3 de hoy las de arriba. Jolín, se está comiendo un helado, ¿oíste? Con cuchara. Se come un helado con cuchara. Sí, porque se mete para adentro. Pero está comiendo la galleta. Bueno, pues al final. ¿Qué dice aquí Luis que vamos a cenar fuera? Que se le antojó a él. Más que nada porque el día 1 estamos de aniversario de boda. Sí, 14 años de casados. Y como no sabe si vamos a poder estar juntos porque coincide entre semana, pues vamos a ir a cenar hoy. Luego se graba la cena, a ver. Porque yo creo que voy a pedir una tosta de queso, de cecina con queso de Ulloa. Que lo vi en la carta. Es el queso. No. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a la casa rural? El tipo de queso que nos dejaron ahí, pues parecido. Está buenísimo. Mira, yo me voy a pedir esta cecina de tosta de cecina rubia gallega con queso de azúa Ulloa. Sofía se va a pedir una tortilla, ella raso a. El roquefort no, queso azul, el queso azul. Luis va a pillar mejillones rellenos de marisco, creo que eran. Y luego de aquí. Y luego de ahí, el cachopín. Sí, el cachopo que lleva y relleno de
rellena de queso de cabra y cecina de león. Pues eso. Yo creo que va a ser grande el cachopo, sí, porque son 220 gramos de cachopo, aproximadamente, lo pone aquí. Bueno, a mí lo de cenar así de improvisado no me gusta nada. Lo de quedaros a cenar por ahí de improvisación no me mola nada, lo paso fatal. Pero bueno, lo que dice Luis, mira, es un día, nada, estamos de aniversario y pasa que el aniversario coincide en miércoles porque es el 1 de mayo. Es festivo y coincide en medio de la semana y me coincide en Coruña. No sé si puede ir Luis. Entonces, bueno, dijo, mira, pues... Es verdad que yo no tengo clase. No, el día 1 ninguna tenéis clase. Es festivo. Entonces, pues decidimos... Decidió él, dijo, ¿qué tal si cenamos aquí? Que me dijeron que se come muy bien y tal y cual. Y yo, pues vale, me parece estupendo. Mirad, estos son mejillones rellenos de... ¿Rellenos de qué era? Marisco. De marisco. Dos por persona. Claro. Voy a probar uno. Dos por persona. Como una lechuga de... Bocana. Papilas, llevamos para casa. Esto es lo que viene siendo una media tortillita. Y este es el cachopín relleno ¿de qué era? ¿Queso de cabra o algo así? Sí. Ese es el rasho de Carla. Ya está Sofía y Luis al ataque. Al ataque. ¿Por qué cogió la tortilla? A esto le llamo yo una buena tosta. De cecina con el queso de Ulloa. Madre mía. Casi ocupa todo el plato. Y creedme que estos platos son grandes, ¿eh? Son preciosos. Bueno, la verdad es que la cena... chapó. Y además pasamos un rato en familia y estuvimos charlando y hablando cosas que hace tiempo que notaba yo que no hacíamos en casa. Porque siempre estábamos que si discutiéndola a las niñas, corrigiéndolas, lo que sea. Y la verdad es que estuvimos hablando, charlando bien. Nos invitaron un chupito de licor de melocotón sin alcohol, que estaba buenísimo. Claro, la cantidad de licor era mínima porque el hielo ya ocupaba más que el vaso. Pero bueno, estaba pa un sorbo o dos sorbos te daba. Pero nada más, estaba muy, muy, muy bueno, la verdad. Y nada, ahora vamos para casita y acostarnos. Son las 11 casi. Casi. Vamos para casita a retirarnos, que mañana será otro día. Así que dicho esto, voy a cerrar aquí el vlog y mañana os grabo otro. Así que un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.